hay un tipo de producción que se empieza a dar, sobre todo a finales de los 90, estamos hablando del contexto del arte cubano, pero también puede ser a nivel macro, ¿no? Y que establece ciertos giros en el lenguaje con respecto a las prácticas que se venían dando desde antes. Si bien desde los años 80 existía un carácter mucho más explícito de enunciar determinados contenidos, determinados conceptos, cerrando los años 80 y principios de los 90 empiezan a establecerse giros que juegan un poco más con factores metafóricos. Y entonces todo el sentido del tropo, o sea, los juegos con imágenes retóricas, imágenes poéticas dentro del lenguaje, se van haciendo cada vez más al uso. Talentado con esto, entonces, un elemento que es una mirada mucho más cercana hacia lo individual, hacia lo íntimo, lo privado, versus el comentario social y lo colectivo que se había dado en otros momentos. Esto establece otro pequeño giro mucho más fuerte, cerrando los 90 a partir de la segunda mitad, y está dado cómo existe un estado de creimiento sobre lo real, sobre lo que nos presenta como aparentemente real. Y en este pequeño giro, en esta transformación, empiezan a darse determinados comentarios que parecen ser una cosa y son otra, ¿no? Un chino cayó en un pozo, las tripas hicieron agua, ale, pote, 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 ale, pote, pote, pan. Comencé un poco desanimada a hurgar en el interior de Paco. Cuando hice el primer corte transversal, tropecé con las costillas. Estaban un poco flacas, descoloridas, pero no me detuve. Las aparté y llegué a los riñones. Estos sí me dieron un poco de trabajo. Todas las vísceras en general se resistían. Un chino cayó en un pozo, las tripas hicieron agua, ale, pote, 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 ale, pote, pote, pan. La masa morfa era como un sueño erótico para la destrucción y no me permitía descifrar la enfermedad que el cuerpo padecía. Aún así, continué mi trabajo de escisión, corté un poco de aquí, empaté con otro trozo por allá, tratando de no crear un Frankenstein. Los síntomas se me seguían escondiendo. Paco, como más se le conoce en el circuito artístico, buena parte de su obra se vale del lenguaje erótico, en ocasiones más sutil, en otras más fuerte o situado en esa franja difusa de lo erótico porno, o quizás haciendo breves alusiones eróticas que generan interesantes matices en obras cuyo interés primordial es otro, para discutir sobre temas sociales, culturales, económicos, éticos, individuales e incluso para cuestionar lo erótico en sí mismo. Sus materiales con cierta carga erótica parten de la ficción, aunque algunos se adentran en el terreno de lo publicitario, como Semen Day y Multivit, otros en el videoarte, el caso de un sueño erótico para la destrucción, en la animación, por ejemplo, Inanimado, en el videoclip y en el caso de otros como Desanimada, donde se abordan determinadas problemáticas sociales con una crudeza muy realista, aunque hiperbólica, se pudiera decir que rozan lo documentalístico. Se vale del video, justamente uno de los medios audiovisuales donde lo pornográfico ha sido utilizado con más libertad e imaginación, así como de la estética y códigos televisivos. Tras el iceberg de una historia, por Héctor Antón. Uno de los aspectos que distingue el tratamiento de la violencia en el quehacer audiovisual de Paco Espinosa Rossier reside en que el sujeto marginal no representa los estereotipos cliché de víctima o verdugo en la estructura de roles sociales. Incluso, en Desanimada, la hembra golpeada por la fuerza de su imaginación pasa de ser el objeto de abuso masculino al personaje que se recrea en cuanto vaticina y teme como situaciones que añora y goza en sus fantasías límites de mujer fatal. Si bien dentro de lo que es su marca de producción 5 libras de tren, se establecen ciertos juegos con lo irónico, con lo fantástico. Realmente hay un mirar hacia ese mundo del interior, ese mundo incluso de los siniestros, con cierta oscuridad que puede tener en David Lynch, cierto vínculo. Paco
tiene a estar dentro de una tendencia que puede ser experimental, no es propiamente un lenguaje que provenga del cine, no es propiamente un lenguaje que provenga del videoarte. Ha trabajado en una experiencia de trabajo dentro del medio televisivo y tampoco lo es en su producción individual, que no lo es. Es una entremezcla de varios de esos códigos, no son propiamente narrativos, no son propiamente para ser comprendidos en un sentido lineal, sino que todo lo contrario. Nos van conduciendo a diferentes caminos que nos llevan entonces a comprender una fusión, una entremezcla de códigos, estilos, estética, tendencias dentro de su obra. Esto también nos permite entender de que puede haber remisiones de carácter pop, por ejemplo, en muchos casos. En el caso de Mutibit, por ejemplo, una producción tanto más reciente, que juega, como había hecho con Seven Day anteriormente, en el sentido de lo paródico, de la publicidad, pero realmente parodiándolo para hablar de otras problemáticas o de otros conceptos, ciertos chistes que no son chistes, sino que son sarcasmos. En el caso del multilibro es mucho más evidente ese carácter pop dentro de la manera en que están hechos los cortes, la manera en que casi clip, en que está hecha la dinámica del mismo proceso de material, incluso el tratamiento de la imagen. Los verdes se volvían fucsias, los altos contrastes molestaban mi vista. Lo mismo podría ser una dislocación nerviosa de la membrana retinosa o una adenopatía renal. La cosa es que yo seguía corte y corte y corte y las ideas se me escapaban ambiguas entre los dedos. Parecía como si la enfermedad proviniese de un síndrome irreversible de letanía referencial. Entonces me dediqué a encontrar los patrones, a seguirle el feeling a la cuestión. Paco vuelve a validar el lenguaje erótico, otro a través del cual el ser humano puede mejorar su condición mediante el cuestionamiento de la realidad que les rodea, de una mirada revisión de su yo, puesto que durante mucho tiempo distintos medios, fundamentalmente los oficiales, religiosos y legales, han tratado de mostrar e incriminar a la persona consumidora de este tipo de productos como otro animal más de la naturaleza carente de raciocinio. Lenguaje, al fin, es otro medio de expresión del cual se nutre también el arte. Y si se ha apostado por el poder transformador de muchas piezas que actualmente son consideradas obras de arte, aunque la existencia de las mismas no ha provocado la desaparición de guerras ni de otros eventos abominables provocados por el hombre, entonces la existencia de piezas artísticas que posean el matiz de lo porno no originarán tampoco un caos apocalíptico ni acrecentarán la podredumbre social. Sin embargo, si pudieran, al igual que las anteriores, develar ciertas verdades y saciar esa sed venida de ansiedades y pasiones que para el ser humano son fundamentales. Los pasillos, como materiales pobres que recorre la actriz Lilia Mojeda en busca de la nada cotidiana, ofrecen la impresión de que todo ocurre en un laberinto de pasiones imaginadas, donde puede escucharse el clamor de la Electra Garrigó de Virgilio Rivera. He ahí mi puerta. La puerta de no partir. Algo semejante al intento de humanizar el fluido del caos. En Desanimada, el suspense policial como ardid narrativo ilustra el viacrucis real o simbólico de la historia contada. La confusión entre sueño y pesadilla, ficción y realidad, es el sustento argumental de Desanimada, corto de ficción en que los autores del abuso concreto o violación simbólica nos obsequian una respetable cuota de desconcierto a quien intente desentrañar una verosimilitud testimonial. El hecho de que ni ella ni él tengan nombres ni alias revela una pérdida de identidad que los coloca en el ámbito de una virtualidad inconsciente. Que juega también con el código del videoclip internamente, en un momento en el que se hace un homenaje a lo material, la canción de Juan Formel, en este caso con arreglo para la voz de Elena Burke. Hay un pequeño videoclip que juega con códigos desde el punto de vista estético que son mucho más cercanos a lo barroco, a ese sentido de los juegos, de los contraluces, de los golpes de luces de grandes zonas de oscuridad. Y va dentro de un material, como yo decía anteriormente, que va por una línea que nos muestra después otra realidad y que juega a veces con el absurdo, a veces puede ser casi bonito, puede ser casi aparentemente surreal, pero no lo son tampoco, sino que es un análisis en cada uno de esos materiales de determinados aspectos de la integridad del ser humano, algo que viene tocando Paco casi desde el comienzo, ¿no?
Yo en otros momentos había hecho referencia incluso a obras como Sobreviviré, que parece ir por un camino y de pronto el espectador lo puede comprender o lo puede inferir como otro camino. Y algo que tiene un carácter originalmente religioso, social, como una procesión, puede adquirir casi que hasta un carácter político. Incluso la manera que se trabaja con el tema versionado y cantado en este caso por Celia Cruz adquiere entonces otras connotaciones. Sin embargo, no es lineal, como casi ninguna de las obras que Paco ha estado haciendo dentro del video son lineales. Hay una especie de elipsis que él hace, ¿no? O sea, juega saliendo de un punto, jugando y llegando a otro punto, y ese punto entonces ya no es el que uno supone como espectador y es lo que nos sorprende. O sea, esa capacidad de la sorpresa importante dentro de la obra, incluso con ensayos que pueden llegar a ser casi abstractos. Abstractos no por el sentido de lo irreconocible, como sucede en la abstracción clásica, sino por la desfuncionalización o refuncionalización de determinados referentes, como sucede en Un sueño erótico para la destrucción. En esa época anterior a Desanimada, en determinados paquetes, donde se veía ya un sentido autoral que Paco iba marcando, obras que cierran con Animada, siendo un referente para Desanimada posteriormente. Consulté con la doctora Elena Burke y fue entonces que me enredé con las tripas del chino. ¿Agua? No. Estaban cementadas, en una gelatina blanca que se me quedó metida en las uñas como por 3 días y que después no pude quitarme del pelo. Inevitablemente habría que extirpar. Recuerdo que la operación comenzó un lunes por la tarde, como a las 4:15, y terminó después de 6 horas de estrés sostenido. Pero por mucho resoplar no se vuelve uno caballo. La bacteria de la ironía había acabado profundo en el hígado de Paco. Los síntomas indicaban que había estado ahí alojada desde su estancia en San Alejandro, donde seguro había probado el zumo de lo sarcástico en Copa de Oro. A través de su producción artística, Paco devela emociones, impresiones, estremecimientos, vibraciones, problemáticas, aun cuando algunas corrientes de pensamiento han querido resaltar un vacío de información y el reino de la nada en lo porno y erótico. Para captar la atención del espectador, maquiavélicamente se vale tanto de escenas, planos y gestos excitantes, placenteros, de recreaciones mentales abstractas, oníricas, surreales, como de imágenes sórdidas, escatológicas, sádicas y aborrecibles. No las utiliza solo como señuelo, sino que constituyen su manifiesto como creador. Pues Paco se interesa por ese lado oscuro del ser humano, por aquellos demonios que lo atormentan, y a la vez es su manera de que el hombre alcance cierta redención o al menos reflexione sobre las problemáticas que él pone sobre el tapete. Así, muchas veces parece preferir una poética expresionista. Si queda alguna interrogante al culminar la historia, esta pertenece al terreno de la duda. Muchos de estos sujetos añoran trocar las circunstancias de sus vidas o se regodean en sucumbir ante los desafíos que impone un contexto que les exige valor, paciencia y sentido de pertenencia a lo que supuestamente conocen como la palma de su mano. Asociados con la liberación sexual. Y a lo largo del tiempo, por ese terreno de transgresión que ha significado, el discurso no ha quedado meramente en lo sexual, sino que nos llega cada vez más como un gran cuerpo que se reproduce en tentáculos, que llegan y penetran las distintas esferas de este mundo que vivimos día a día. De tal manera, el lenguaje erótico porno ha sido empleado por Paco, al igual que otros que le preceden u otros del presente, como una herramienta para expresarse libremente y hasta de manera anárquica, como un medio para provocar, ser atrevido y sui generis, que le ha posibilitado derribar falsas y oscuras costumbres y adoptar posturas, muchas veces contrarias o sencillamente distintas, frente a asuntos donde los diferentes poderes, como dioses, han preestablecido e impuesto los límites del bien y el mal. Nos ofrece una visión profundamente sensualista del universo, expresada casi siempre mediante personajes femeninos, cuyo mundo espiritual, a la vez
vez es recreado profundamente, sin caer en estereotipos ni edulcoramientos, sin cuentos de hadas ni happy ends, captando lo femenino desde una postura a otra que resulta muy interesante. Paco Espinosa nos presenta lo erótico y lo pornográfico como parte de este cosmos, donde podemos topárnoslo en las imágenes más grotescas, así como en las supuestamente más bellas, según los cánones estéticos diversos. Y donde no podemos decir exactamente lo que es, pero sí podemos apreciarlo desde diferentes niveles sensoriales. En su obra, lo deseado nos llevará por caminos diversos, desde la repulsión, el cuestionamiento, la contradicción o el placer. Recorreremos distintos estratos, pero al fin y al cabo, llegaremos y despertaremos al poderoso epistema, que se ha reinventado en el mundo. Comen los velos y se habrá de lado. ¿Cuál es el fenómeno que se mueve dentro de la obra de Paco? Que no son propiamente cinematográficos, no son propiamente del lenguaje audiovisual, porque Paco viene de una formación plástica de base. Y esto lo conduce entonces a tener otra manera de percibir, ¿no? Como bien estaba hablando, tiene una entremezcla de diferentes estilos, de diferentes tendencias estéticas, pero también de diferentes tendencia desde el punto de vista de cómo comentar. Puede ser desde lo pop y desde lo aparentemente light hasta lo gore, casi que cercano a esa estética de la violencia, sus actrices principalmente, porque ha tenido como cerca de tres actrices como fetiches para su trabajo. Y no son actrices en sí mismas, sino que parten de una base que proviene sobre todo de las artes plásticas, por lo que nosotros entendemos como las artes plásticas, o sea, un trabajo con el lenguaje, el cuerpo, con el body art, trabajo con determinadas técnicas que pueden venir del teatro, porque también Paco tiene una experiencia dentro del mundo teatral con lo que era el teatro Buendía en un momento. Y todos estos elementos se le van incorporando, el resultado no viene propiamente ni de lo teatral, ni de lo plástico, ni de lo cinematográfico, pero sí tiene su base ese sentido del performance, ¿no? Y entonces puede ser como un performance de un proceso que a partir de determinadas conceptualizaciones que Paco va haciendo por intereses temáticos específicos en cada una de las obras, entonces que logra disparar obras, valga la redundancia, que tienen en sí mismas ciertas características, incluso uno pudiese comprenderlas, porque el multibeat o el sueño erótico para la destrucción son desde el punto de vista estético y expresivo diferentes. Sin embargo, tiene ciertos vínculos en cuanto a cierto carácter de lo que parece ser y no es, como yo decía en un comienzo. Es un juego donde se juega al espectador, incluso ante posibles historias, para descubrir algo que después resulta ser que es otra cosa, ¿no?